Me desuscribo de este drama. You're doing amazing, sweetie. <laughs> ah. Estás tapando las vistas, Courtney. Yo soy las vistas. Kim, there's people that are dying. Ay, me vuelve a tocar a mí. Me siento como <laughs> en la clase de inglés todo el rato. <laughs> bueno. <laughs> My name's Kim Kardashian and that is Kanye West. And that is a singer, performer, artist. Mommy has so many talents I can't even begin to name them. Y ahora Hablemos ya sí. de las Kardashian Intro, intro. Los miércoles se va de Rosa. <laughs> hola Marina. Hola Paula, tía. Pues muy bien, pero qué presión. Es que el tema bilingüe... <laughs> Manto a mí todas en inglés. Porque ¿Y sabes cuando, es que si no, no cuando te tocaba en programa. clase que tenías como un texto y tú veías que le tocaba al de al lado, al de al lado sí. y te iba a tocar a ti y decías, ay mierda, y sudor, pues así estaba. Lo has hecho genial. Ay, gracias. ¿Qué vamos a hablar hoy? De una de las familias más. Más con guapas, ricas. Joder, más que de todo. Eh, icónicas. Del planeta, o sea, iba a decir de Estados Unidos, pero es que... No, del planeta. Del planeta. A ver si alguien ya antes de que lo digamos sabe de qué estamos hablando. No sé, podría ser nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado seguro porque las conoce súper bien. Y es que nuestro invitado tiene una cuenta de TikTok súper guay en la que habla y cotella sobre los Rich Kids. Y obviamente no iba a no hablar de la familia más famosa o de las más famosas del mundo. Hoy tenemos con nosotras... A francesonas. The Rich Kid en persona. ¿Qué ha sido te buena parece? La presentación. ¿Quieres añadir algo más? Claro. Yo creo que me habéis presentado perfectamente. Sí. <laughs> mm, Ay. Qué bien. ¿Qué vídeo le recomendarías a la gente de tu canal que se fuese directo a ver, si alguien no te conoce? Oh. Si alguien no me conoce, claro. es un, esto es difícil. A ver, yo creo que el primero que tengo anclado, que siquiera ahí anclado, es como mm. un poco resumen Exacto. de lo que yo hago. I talk about rich kids, hablo <laughs> del old money, de moda y pues de las Kardashians de vez en, de vez en cuando. ¿no? De un poquito de todo claro. lo que a la gente le gusta. Todo lo que tiene que ver con dinero. Y fama, y moda. Exacto. El lujo. El lujo el completamente. Me encanta una sección que tiene él que es la de destinos de los Rich En plan, destinos desconocidos para la gente normal como, como yo. Eh, pero que los Rich Kids se ve que se van allí todas las vacaciones. Claro que sí. Los Rich Kids Destinations. Exacto. Esa me sección encanta. me encanta, la amo. Es que con esa entonación cualquier cosa suena, suena bien. bien. O sea, como si dijes, bocata de sobrasado. Claro, podría hacerte bocata la, de la lista de la compra de los Rich Kids, ¿sabes? Es Literal. Esa idea es, me la apunto. Venga, eh. es buena Ahí se queda. Escucha, la apunto. Bueno. ¿Qué hemos venido a hablar hoy en realidad con Fran? Sobre las Kardashian y bueno. un poco... Sí, exacto. Vamos a empezar hablando sobre los realities, este universo. Uh -huh. universo ¿Cuánto realidad, de familiarizados sí. estamos con ello? ¿Del 0 al mil? Pues mira, yo sinceramente voy a decir que... Del, o sea, del 0 al 10 yo diría que un 4, ¿eh? <laughs> wow, Duras declaraciones. <ríe> <Todas>. <ríe> mira, mira. No soy, like... Being honest, no uh -huh. soy nada de realities wow. wow sí de la realeza no de la realeza. bueno de la realeza sí o sea eh, Aquiles de Grecia si estás viendo este podcast por seguro favor, contact me my DMs are open me ha dicho que entre, entre nuestros 10 miembros de la audiencia está pues eh, es oye mínimo. nunca se sabe que yo estoy muy familiarizada con los realities yo también estoy súper desgracia. familiarizada tú de 1 al 10 ¿cuánto? A ver, no diría 10 porque tú eres muy de series, ¿eh, Marina. Yo soy más de series que de realities. No diría 10 porque tengo gente de mi alrededor que sería 11 y sería ofensivo decir yo 10. ¿Yo? Tú eres 11. Yo soy yo soy 1000. ¿Tú eres mil. mil? Sí, nunca ah. veo series. No me gusta que me cuenten rollos. O sea, a mí la vida misma. ¿Sabes? <laughs> eh, no y también nunca? Spanish, en plan reality, no, españoles. No, Veo series, ah. alguna que otra. Vale. Pero me gusta más el formato reality porque me gusta ver cómo la gente de éxito por una cosa u otra, cómo lo consigue, cuáles son sus estrategias diarias. Vale. Claro, a mí ese tipo de reality sí que me gusta. Claro. Pero el tipo de reality en plan de concurso, no, así como Mood, en mm, La isla. No, 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 a mí me gusta yo que sé eh, mujeres ricas de Beverly Hills ¿sabes? Fantasía Orange County <laughs> Las Kardashian obviamente uh -huh. claro ese tipo de Pasarela reality. a la fama no lo mirabas tú porque te pega todo pues no sabría decirte ahora hace pues muchos años ¿no? Hacemos, si era en este que salía Tim, eh, Tom Tingam. Esto era como en MTV o algo así, sí, ¿no? En plan. Lo presentaba Heidi no, Klum. No. Y era como diez mmm, diseñadores. Es. Una que va andando y se cae de la pasarela. Eh, sí. Esa es Mar eh, que, Vale. No, esa, no, no esa no es la de Next Model. A ver, hay mil no versiones de ese programa. Podría ser cualquiera de esas. Es que yo cuando era más cría estaba más buscando información de moda como. Entre revistas y las webs que había, uh -huh. entonces no consumía mucha Nunca ha sido muy Bueno, tampoco tele. estaban abierto en aquel momento. Entonces... Claro, era como lo que hablamos con uh -huh. lo de gossip, un poco más difícil. Claro. ¿Y cuál fue el primer reality que recordáis haber consumido? Ah. Paris Hilton, mi new PF. <laughs> ¿En serio? O sea, Paris Hilton buscando una mejor amiga. Yo me tragué, vamos, la primera, la segunda, la versión de Dubai, la de Londres, creo que también había. Esto sí. Él pues quería que le, que le llamaran a él. Claro. No. Eh, yo estaba eh, deseando ser yo el que quería claro. el reality claro. y buscaran, y yo buscar a mi mejor ah. amigo con ese reality. Qué bueno. Sí, yo siempre protagonista. Evidentemente. <laughs> a ver, yo creo que mi primer reality, uh. no os vais a esperar, yo creo que es algo mucho más cutre. Eh, no me acuerdo de cómo se llama. Era español. Cotrísimo. ¿De qué iba? Granjero, buscas... Su... <laughs> de golpe saliéndose del contexto de este programa. <laughs> Oye, no, no, no se sale tanto, ¿eh? Porque... En plan, están, ah, ellas no, están no, mentira, vinculadas. mentira. Ya sé cuál fue el primer reality que vi. Era como el de Mujeres ricas de Beverly Hills, pero eran unas mujeres de España. Ah, que sí. Que había una chica sí, que era sí, italiana sí. y tenía unos chiquillos... Mujeres ricas. Eh, fun fact, la madre de un, vale. amigo de un chico de mi clase salía en ese reality. O sea, pues, la, la madre de un chico de tu clase era una mujer rica, la literalmente. Madre de, la madre de un amigo de mi clase salía en ese reality y es descendiente de los Romanov, directa. O sea, de, no de los que murieron, claro. Pues, nosotros. Claro, me he colado con lo de granjero busca esposa. Ese fue el primer reality que vi yo. Qué fuerte. Pues mira, no tan desvinculado de las Kardashians porque no. Kourtney esto es algo que nadie sabe. Ella salió en un reality como de muy, muy parecido a Simple Life, que básicamente hacían labores de granja y montaban a caballo y eso. Y esto muy poco. No Recuperemos esos clips. En algún no momento. Existen, ¿Qué existen. Wow. Qué fuerte. No le pega nada. Es que se las buscaron como podían. Sí. O sea, claro. ellas querían estar donde están hoy. Sí, pero bueno, si Aunque tuviesen que lo pasar. Han logrado Lo han logrado, ¿eh? Hombre, tía, Totalmente. es que pico pala, pico pala. Y al final una. ¿Queréis cosas? que empecemos a hablar un poco del Venga, principio de las Kardashian? Vamos a hablar del principio de como las Cómo se reason. empezaron a buscar ser quienes uh -huh. son hoy. Venga. ¿Cómo las recordáis? Yo un poco. Tengo aquí una cronología que de hecho está está puesta en imágenes que es crono 1 uno. Eh, que me las... encanta que llevan desde el Cretácico o sea, <laughs> en la aquí, televisión. Ellas Las tenemos aquí. Estaban haciendo pinturas rupestres y a la vez ellas empezaban con el programa, ¿vale? <risa> <risa> Esto es 2007, que fue la primera temporada Exacto. de Keeping Up with the Kardashians, que, que fue un año después de un año después de El Suceso. Uh -huh. Exacto. Y yo solo tengo que decir como dato moda que ellas aquí solo tenían un, con bueno, un nexo con esta industria por su tienda Dash. Uh -huh. ¿Os acordáis? Uh -huh. Que les iba... Horrible que intentaron hacer un reality también como era Dash, Dash Dolls. Dolls y también porque Kim era estilista de, de en plan de Serena de Williams ah, y, y de, toda esta gente. Y de Paris un poco también la hacía. Un... De Paris, de Serena Williams, de Nicole Richie y demás gente. Uh -huh. De hecho tenemos, bueno, hay imágenes muchísimas de ella con Paris que luego con la época en retrospectiva por el contexto han pasado a ser como iconos de la moda de los Está. 2000 y porque luego posteriormente pues como han tenido entre ellas conflictos el momento de reencuentro y de simulación de esos momentos de mejores amigas claro. en que iban juntas han pasado a ser historia de la moda. Totalmente, sí. de la moda y de pop culture. Bueno, claro, tal. claro, sí, o sea, total. Que bueno, no sé, aquí Fran creo que tenía una anécdota. La de los bolsos. Sí, sí. eso sí. es 2007, sí, al principio bueno. principio. Sí, porque ella estaba con Paris. O sea, sí, todavía... ella antes del reality siempre estaba con Paris porque ya uh -huh. tenía... Sí, además la madre, o sea, Chris Jenner eh, es super, eh, siempre fue muy amiga de la madre de Paris Hilton, oh, wow. de Kathy Hilton. Flipa. Sí. Es que todo viene por Chris, que ella claro. ya sabía ella dónde es se la... estaba metiendo. O sea, Obviamente. ella lo está buscando de alguna forma también. No, de alguna mm. forma no, de todas las formas. Pues no. O sea, cuando ella se separó por primera vez y luego se juntó con Caitlyn... Eh, ellos tenían programas okay. de fitness juntos claro. que protagonizaba ella. Sí. O sea, ella se estuvo currando esa posición donde ahora tiene a toda la familia desde el principio. Sí. Totalmente. Entonces, la anécdota de Paris, que aquí? De los bolsos. A ver, está la famosa imagen de Paris Hilton mm. y Kim Kardashian llevando dos eh, Louis Vuitton Almas, creo que se llaman, es modelo de bolso, mm. eh, metalizados, con el monograma clásicos así gigantones, con chanclas Lleva como además. Uno un dorado y, un y otro plateado. Y, eh, fun fact, eh, esos bolsos estaban vacíos. Sobre todo el de Paris estaba vacío porque... qué? que Paris Hilton, dime tú, ¿qué tiene que llevar? No, no, no. Los, es que la cosa es que Paris Hilton siempre llevaba los bolsos petados. Pero petados en plan con comida, muchísimos billetes de dólares no les sueltos. No eh, Lo tenía en plan desastroso. O sea, de hecho, Kim siempre dice que era flipante ver el bolso de Paris Hilton porque eran montones de billetes acumulados, arrugados. <laughs> Madre mía. Mira, me va cuadrando, era, me va cuadrando. Era el bolsillo de Doraemon de mis sueños. Claro, <laughs> exacto. Y entonces el padre de Kim le había regalado esos bolsos y cuando Kim se lo prestó a Paris para, uh -huh. para hacerse un photoshoot y que las persiguieran ¿la? los si paparazzis, básicamente, billetes. dijo, mi vida, el bolso vacío porque tú no me lo vas a estropear. Hombre, no me si me, me lo, me lo, lo llena de basura. billetes, yo no me no, quejo. Pero ¿eh? No, pero de billetes, pintalabios, maquillaje suelto, polvos, imagínate. Un poco claro. el Claro, es que igual te devuelve sí. el, de lujo. el bolso así que lo tienes que coger con pinzas, ¿sabes, cariño? Exacto. También te digo, el bolso era grandote. Es que si lo llena, igual... O sea, se me cae París por claro. la calle. Era enorme ese bolso. Flipa. Yo creo que ahí Kim descubrió, descubrió que si se acercaba a París, aunque no fuese la protagonista, estaba en el plano. Salía ¿sabes? siempre por detrás en las fotos, en los vídeos, en todo. Entonces ahí ya encontró una vía. Sí, ella... O sea, ella, yo creo que le encantó el spot. De hecho, ella tiene un vídeo de antes de ser famosa diciendo, my name is Kim Kardashian, eh, guarda este vídeo para el día en sí, que sea famosa. Sea famosa. Bueno, ahí tenía como 14, 15 años. Claro. claro imagínate sí. una niña de 14 años ya diciéndote esto. Ella ya pues yo. dónde quería ir. <laughs> Literal, digo, pues yo. yo. Claro. <laughs> Literalmente, eh, no sé, el vídeo de cuando nací, salgo y digo... ¡ah! Hola, ¿dónde Me está imaginas. la prensa? Perdona mi cámara. <laughs> Hola. Eso dijo Paula. Bueno. Y pasamos al siguiente año, que nos ponemos intensas y nos quedamos ver, en el 2007 atrapadas. El siguiente atrapadas. año es 2008. Vaya cuadro que estoy viendo la foto. O sea, no Madre se aprecia, mía. pero es que creo que Skandal lleva como un vestido especial de cebra con una falda. Al... Esa bueno, es Kylie. Yo creo que la, 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 que, la que lleva... La... Esa es Kylie. Ajá. Van las dos hecha un cristo. Podría sí. parecer perfectamente, yo que sé, la puerta de la joy. Sí un poco. Está chonísimas. Sí. De hecho es un, un photoshoot de XFM. en fin, en plan, en general la vibe es como wow. Eh, bueno, entre 2008 y 2009 tampoco es que haya sí, no. mucho cambio Como que estos primeros años sencillamente tenían el reality, pero creo que tampoco estaba. teniendo A mí me hace impacto. muchísima gracia la, la, la etapa de 2009, más o menos, porque uh -huh. iban todas... Ahí, justo en esa foto, no, pero en esa época, sobre todo, Courtney iba súper preppy vestida y no le pegaba nada. No le pegaba nada. nada. Pero iba súper... Con, con las camisas, con, con, con los... Lazos aquí. Los Porque, porque se estaría inspirando en Blair Waldorf. Pues, no pero ser. versión un poco rara calabazas así como un poco sí. todo junto es que calabazas tenemos la imagen del calabazas de ahora de todos los famosos claro. pero calabazas es un super white neighbor, neighborhood en plan como muy um, American dinero tal sí uh -huh. y claro luego esta gente ya lo modernizó pero claro no pero es, era muy... estilo como de nuevo rico como de mal gusto ¿no? nuevo rico ¿Un Estados poco? Unidos sí, en plan como de Estados Unidos un poco chonismo con sí. mucho color sí no, tal no. cual no conectamos nosotros con no. esa estética. Yo creo que esos años como que tampoco. No, pero hay una foto muy divertida, la de 2011, que para mí representa muy bien lo que fueron es las Kardashian que... durante toda esta época, ¿no? Madre mía. Esta gente que llevaba todos los print animal que se pudiera todos. poner encima. Total. O sea, para mí estaban yo la recuerdo así. Intentando captar la atención de Roberto Cavalli. Claro. Luego tengo aquí ya una segunda etapa que es como 2013, OK Familia Perfecta, porque además era como más bueno centrado en la trama familiar. Eh, 2014. Yo tengo que decir ya de 2014 para hacer mm -hmm. un aportar un dato que en 2014 fue el primer año que Kim Kardashian ya sale en la portada de Vogue ¡Ah! que anuncia su matrimonio con Kanye y no le dejaban salir. Y creo que fue la primera portada de pareja eh, de Vogue interracial, ¿no? Puede ser. Sí, me suena muchísimo. Estoy es casi verdad. seguro sí, sí, de que sí, sí. sí fue la primera portada de Vogue eh, de una pareja interracial. Sí, y a, a Kim no la querían ni ver. ¿Sabes? Eh, le ha costado muchísimos años ganarse el reconocimiento de Ana Wintour. Totalmente. De hecho, la primera vez que fue a la Met Gala fue como un plus one. Sí, tenemos foto de este momento. Ahora, Ajá, esto tú. ya fue en 2016. Ahora cuando... 2016, Nada, 2014, mira. eso, el dato de la portada... De hecho, en 2016 para mí también era como muy revelador. Sí, total, este momento, la fiesta de cumpleaños. Si es que cae, yo no recuerdo con la temática, ese momento también. obsesionado con este momento de GC. O sea, eso era una locura. Cómo iban todas, cómo las vistieron. O sea, de hecho, entre las fotos que hemos visto y esta foto, se ve que ahí hay un. Un clic, un cambio Total. estético. Se han puesto de acuerdo, sí. van en plan manada, eh, empiezan a apostar por los tonos tierra nude, que es algo que luego Total. se han apropiado completamente. Entró Kanye y Entró Kanye y se película. nota. O sea, sí, sí, se, sí, nota sí, se nota muchísimo. Es que Kanye es una persona que siempre ha tenido como un criterio, una sensibilidad, un gusto estético. Y muchas y otras cosas le... que bueno. también. Pero independientemente de eso, eh, yo creo que les ha venido muy bien a ellas. Sí, porque. Totalmente. Sí. Ha sido un asesor de imagen que. Bueno. Ya se van como descarriladas, ¿no? Sí, mm. literalmente marcan un antes y un después. O sea, sabían de este cuál momento? era su sitio en la fama, pero no en la moda. Totalmente. Yo creo sí, sí. Que... Es que yo creo que nadie claro. en la industria de la moda se imaginaba que unas estrellas de reality iban a coger tanto peso y tanta importancia en el mundo de claro. la moda como los, lo que no. han hecho ellas. Si no les ha abierto realmente, ellas dicen que no les ha abierto puertas el reality en sí. Es como las cosas que han ido haciendo, porque al principio nadie las quería vestir. Fue Cany el que le pidió a Ricardo Tisi, que estaba en uh -huh. Givenchy, uh -huh. que por favor le hiciese un vestido a Kim para ir a un evento. Y Ricardo es como que siempre ha estado muy a favor. Uh -huh. Y le dijeron. Que um, si la vestía a Kim Kardashian, para que veáis la reputación que tenía, que estaba acabado. Eh, para, o sea, que el diseñador update, claro, acaba apostó. de salir de Burberry, mm, Burberry. Sí, entonces no ha sido un acabado. No. Para que veáis fue, lo que decía la inicio. gente. Fue un inicio, de hecho. Qué fuerte. Qué fue. Qué fuerte. Nadie quería saber nada de ellas. Normal. O sea, también te digo, por, el, por, o sea, por los antecedentes y lo que por la, el mundo de la moda suponía aceptar. O sea, era como abrir la veda, claro. yo creo. ¿Sabes? De decir, vale, si aceptamos a esta gente dentro, ¿hasta dónde llegará el límite? Claro, es que porque siempre han sido dos universos. Totalmente. Y aparte, por ejemplo, estaba Paris, ¿no? Pero uh -huh. Paris, aunque era estrella de reality, claro. tenía todo el drama que tenía, era de una familia muy adinerada. Esta claro familia estaba, sí. era adinerada. Estaba bien, positiva, pero, pero Paris nada, Hilton eran americanos. Los Hilton. Eh, los Hilton, Old Money. O sea, estaban aceptados por ese lado. Entonces, a ella siempre se la Total. respetó y se le pasó muchas cosas de las que hacía porque era una Hilton. claro. Por ellas supuesto. eran nuevas, eran gente que ni siquiera estaba físicamente con, con, con el perfil de chica delgada, alta, rubia, Barbie. O sea, ellas uh -huh. eran todo lo contrario. Eran curvy claro. en aquel momento, era lo que en aquel momento se consideraba curvy, que ya es fuerte porque Es lo que en aquel hoy... momento no se consideraba nada. O sea, estaban no completamente a la sombra de lo que dice Fran, de chicas sí, sí. rubias, flacas, o sea, fue como un boom claro, claro. En los 2000. Y todas morenas con el pelo negro, como el tizón que eso <laughs> es que decía. Es que en ese momento... En eso Estados no... Unidos, además. En esta, ¿Sabes? Eso era uh -huh. como... Total. Desconcertante. ¿Y cómo creéis que empezó a cambiar su posición? ¿En qué momento se quitaron un poco esta imagen de reality? Ese momento yo creo que fue, o sea, creo que fue crucial. Sí. Claro. Si te fijas el año siguiente ya tenemos a las tres hermanas que empezaron a despuntar más sí. invitadas a la Met Gala. Este año, perdón Marina, dime. No no cuenta cuenta. No, Que este año fue súper importante también porque fue la primera vez que tuvimos a Kim Kardashian como imagen de una campaña uh -huh. con Balmain en el videoclip de Wolves de bueno, Kanye. Bueno es que toda la etapa Balmain de Kim es me que parece es la mejor Hola. época que ha tenido Kim del es principio. Brutal. Pero es porque brutal. cuadra mucho, o sea tú la ves Total. y dices tiene mucho sentido. Que y tengo este... que decir que también ha sido la mejor época de Balmain sí <laughs> o sea Ella. es que esa otras yo yo creo que fue o sea nos dejó a todos con la boca abierta o sea, sí, sí porque luego así notorio o sea como igualmente notorio yo no lo he vivido de la misma manera porque creo que no han sabido llegar al público mainstream o sea porque Kim al final era una figura pública mainstream que llegaba sí, a claro. gente que sabía de moda como que no sabía de moda claro. Totalmente si sí, me acuerdo la primera vez que las vi en una revista que me decía mi madre pero estas quiénes son y yo en plan ni idea Sabes que Total. las ponían en la cuore. Estamos hablando solamente de Kim, pero luego, en plan, es como que todas tienen estilos súper diferentes. Y creo que en esta época es cuando uh -huh. Kendall y Kylie lanzaron su propia marca de sí. ropa, que a día de Fue hoy aquí. sigue vendiéndose en centros sí, comerciales. Kendall plus Kylie. La Exo, que te, te, tiene muchos zapatos y bolsos, que sí. se sigue vendiendo en el corte inglés, me parece cuando cosas la lanzaron así. tuvieron muchísima polémica, porque no sé si habéis mirado alguna vez detenidamente los modelos, pero eran literalmente réplicas. Claro. O sea. Cogían el modelo Birkin y hacían lo mismo, pero le cambiaban el broche. Me eh, llamo Zara. Sí, de, <risa> <risa> no me suena. Así, eran Zara. Y tuvieron un montón de movidas con gente famosa. Y flipa, la misma trayectoria, así si se hace sí. billones. Lo, luego acabaron <laughs> desfilando para marcas a quienes les habían plagiado modelos. O sea, flipa. muy esto. Eh, la familia Osborne, de hecho, la, los denunció porque cogieron fotos de gente icónica las pusieron en camisetas y encima ponía Kylie plus Kendall, que era como, a ver, cariño. Entonces la gente les empezó a decir, oye, ¿tú has pagado por estas imágenes que estás utilizando en literalmente todas tus camisetas? Sí. No habían pagado por el derecho de claro. imagen. Así que recibieron unas cuantas demandas. Eso no te exime. Sí. Qué tías. Y fue en esta época. ¿Y qué más? Luego, bueno. en 2018 fue el año que Dolce Gabbana les llama baratas. <laughs> Y mira cómo cambian plan, las cosas, cariño. Con, to, con todo lo que parecía que habían recorrido aquí nosotros, como dicen, y salían no sé dónde y estaba haciendo no sé más y de repente llegan ellos y dicen, son la familia más barata del mundo. Es que encima ese fue el, el mismo año que, Dolce, que, que, que hicieron, o sea, eran, fueron muy, 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 muy polémicos. O sea, bueno, ver, que siempre declaraciones. han sido polémicos, pero me refiero a que se pasaron de declaraciones ese año. Sí, <laughs> que estaban muy bien pintando, que no hablarán tanto ese Exacto. año. Exacto. Yeah. Así que yo creo que esto también hace que se marque un antes y un después entre la relación de las Kardashian con Total. la moda, porque es como que una firma que es reconocida. Además, Dolce Gabbana es una firma que igual no es tan querida generalmente por las personas de la industria de la moda, pero por el público general sí es. Tienen los desfiles previstos normalmente, sí es por el histórico, es, el pasa, o sea el pasado de la marca es como que claro. sigue calando muy fuerte en la sociedad entonces que alguien como ellos llame baratas a ellas que igual no las conocía tanta gente es como ostras ahora Hombre, tenemos que volver a currar en 2018 ya empezaban a tener mucha fuerza porque yo recuerdo ver a Kim en, en la Met Gala con este vestido porque fue yo creo que para mí esta fue la mejor Met Gala que he visto hasta el momento ¿Sí? a mí me gusta la de mucho. Heavenly Sí. Pues que yo creo que aquí ya estaban súper establecidas. Para sí. mí, el momento más, en plan, cuando ya fue como, wow, esta familia está aquí para quedarse, es en GC aquí ya ves de verdad yo recuerdo ese momento yo estaba obsesionado es que 2016 fue como en su época. año también sí. Kim asistió con caña a la Met con de lo de eh, manos por ma Ex machina, machina ese. Sí. Sí. que fue flipante ese vestido que llevó que y de y Kylie también fue ese sí, año sí. y Kendall Pero, también fue ese con, año. completamente allí, pacadas. para mí esta foto bueno, claro sí yo recuerdo poco. mucho el de Kylie eh, con sí. el vestido ese plateado que le hacía heridas en, lo, en es los guapísima. porque encima esa era el Kylie lo que tenía esa época es que era el auge, o sea, Kylie antes de tener a Stormy es que Kylie se comienza. No, en sí, ellas pasaron como un momento de Estel... flaqueo y gracias a que a Kylie, Kylie, que estaba en Vine y estaba enseñando como toda la verdad de lo Ken que ella Kylie hacía, era. claro, les empezó a hacer. De hecho, resurgir. esta foto para mí era como muy representativa y muy icónica porque salen ellas dos. Hmm. Este es el año que Kylie va de Alexander Wang ¿no? Sí, 2018. Estaba terrible. A mí es este Pobrecita no me con las nada. gafas no, todo el rato. No estaba bueno, y este año tampoco a mí no me acabó. pero este que... año. Terrible por dos de Off-White. Off-White. Ah, sí. Con las gafas de sol también, es pero de no, ah, no conseguir la, la after rejilla. party. Sí, mucho más guapa. Mil veces. Que aquí, si os fijáis, hemos pasado de una foto grupal de familia, lo que decíamos de la era Yeezy y todo, a verlas a ellas dos. O sea, eran como las cabezas de familia que Exacto. estaban encargadas de tirar de todo el peso que la, el resto. Sí, el peso estaba... de los billetes, nena. Mm. Sí, y de hecho, había como esta competición de quién es la favorita de Chris. Sí. ¿Sabéis? Sí. ¿Quién da más dinero? Exacto. Y era se, ese momento. ¿Cuál se ganaba un poco más? Eh... Iba a decir el pan, pero el pan Sí, no. qué pan. <laughs> no. Qué pan si sí, en la nueva temporada le dice como pan. Es la basura. Birkins. Exacto. Los <laughs> Birkins, exacto. Total. Así que ahora que estás hablando, como de ellas se convirtieron en las protagonistas, uh -huh. ¿qué creéis que las ha hecho como conseguir que como familia sean importantes? Porque se podrían haber hecho dos famosas y chao el resto. Uh -huh. O sea, ¿qué creéis que han. ¿Cómo han conseguido hacer reconocible su estética como familia, como iconos? <laughs> A ver, pobre corne. Sí. Tengo que decir antes esta pregunta? Si quieres. <laughs> yo creo dale. que, yo creo que para empezar vale. y creo que es súper evidente, el tema estético lo han sabido llevar a lo largo, o sea, son uh -huh. reconocibles, o sea, esto sí. de que hizo Kim de ir a la Met Gala toda tapada ¡Nieja! y su figura ya Qué era ya era reconocible es que es así, o sea, la sombra de Kim Kardashian es reconocible. Han conseguido que su imagen, o sea el cuerpo Kardashian la cara Kardashian el maquillaje Kardashian los labios Kardashian Total, el pelo todo. Kardashian o sea todo es ellas entonces ya simplemente desde su propia estética se han posicionado y luego otra cosa muy importante en el mundo en el que vivimos yo creo es que han hecho negocios de millonarios billonarios en, hablando de Estados Unidos claro ¿no sabes? De todo tipo además se han Pero posicionado se podían... como businesswoman a niveles que ninguna otra celebrity lo había hecho. Claro, pero se podrían haber quedado como a la sombra de sus propios negocios y en cambio han seguido siendo ellas las protagonistas y eso como su respaldo, que claro, eso también lo veo súper complicado. Pero porque, porque literalmente ellas han hecho que sus negocios dependan de ellas, o sea, claro. ellas son de el su imagen. Exacto. Eso en es plan... como decía Coco Chanel: yo soy el mejor escaparate de Total. mis creaciones. Y de hecho, o sea, hasta el punto de que sus negocios son Kimoji. Eh, una aplicación con literalmente que consiste en tener emojis de ella no es que esta sigue existiendo sí sí sigue fallaron bueno. muchas veces os acordáis lo de las tarjetas sí. de crédito las aplicaciones hicieron? sí han hecho muchísimas cosas que han fallado sí. o sea no nos creamos que el éxito se consigue no tuvieron de self tanner una. y ese se sigue vendiendo sí pero creo que, es que no lo hicieron también. ellas esto lo hizo otra empresa con su nombre que es el Kardashian Glow de hecho, tienen muchos problemas y muchas demandas abiertas porque tanto la aplicación de Kimoji como, por es ejemplo, tía, es eh, los videojuegos de Kim, que hay unos sí. cuantos que es en sí. Hollywood y tal, todo esto son ideas robadas a empresas. No, no, no. O sea, que literalmente hicieron la patente juntos, luego Kim dijo, no, gracias, no quiero, no, al final no voy a tirar para adelante el proyecto y un año más tarde lo sacaba por su cuenta con su empresa. Qué fuerte. Entonces, ahí Mira, hay un montón de temas legales. Robar claro. da mucho dinero, ¿eh? Me estoy efectivamente. Dando... Aunque sea robar ideas. Yo lo que creo también que les ha hecho muy potentes es que nunca se han vinculado unas de otras, o sea que el uno sea que una sea potente está muy bien, pero uh -huh. que el amplificador de Somos las Cinco, sí. Sí, creo también. que hace muchísimo por la imagen de ellas. O sea, al final yo que sé, por ejemplo, Courtney es alguien que siempre tenemos como más en segundo plano, pero ahora está reforzando un, mo un montón su estética y también le sirve. Porque todo viene del reality, porque ellas han mostrado siempre su dinámica familiar en uh -huh. todo momento, no han escondido nada, al revés lo han mostrado todo, entonces es como que se las ve como el clan. Exacto, son un clan. Y también me llamaba mucho la atención que al principio, si os fijáis en las fotos, es como un pupurrí sí. sin sentido y ellas son como... Un objeto conjunto, clan. ¿sabes? Y poco a poco, a medida que han ido pasando los años, yo creo que han ido trabajando muy bien las marcas individuales y qué papel iba a representar cada uno dentro del clan. Sí, es pero siempre cuando... hay una línea. Es como sí. cuando hoy en día las series, si os fijáis, hoy en día son series corales, ¿vale? Uh -huh. Es decir, son series donde no hay un protagonista que lleva el peso de toda la trama, sino que son muchos personajes diferentes, muy distintos, con tramas que a la... Uh -huh. la mayoría de las veces no tienen nada que ver y esto lo hacen porque el público necesita sentirse identificado con. Con alguno. Con alguno y no sentir que con el que se sienten identificados es el secundario. Claro. Entonces eso lo han sabido hacer muy bien porque son sí. muy similares pero a la vez muy diferentes. Entonces todo el mundo puede tener una favorita, puede... Like, feel attached sí, one of them. con las prioridades, sí. que si Kurni está por la familia, que si Kim es la empresaria, que si Kylie la estética, que si Kendall es la moda, ¿sabes? Como que la tienen moda aficiones. Y como que, si os fijáis, habla mucho como de, eh, como de ansiedad, de problemas uh -huh. mentales, de tal. Es como que tienen todos los frentes sí, abiertos. Sí, es como que siempre te va a enganchar a alguna. Exacto. Yo tengo que contar como anécdota. Venga, anécdota. <laughs> Muy fuerte. La época como de Kim, Kylie y todo ese rollo... Yo estaba obsesionada con las Kardashian tanto que con el maquillaje me caracterizaba como ella. Es que no tengo ninguna foto. Pero estaba obsesionada y llegó un momento que tengo fotos y digo, es que me parezco. Con los labios así pintados daba por miedo, fuera. Daba miedo, daba miedo. En plan, la sombra esa que se hacían así como súper cortada, sí, con el eyeliner. Que, ponen, que ponía la todo. gente el celo. El pelo me lo peinaba igual con estas ondas que hacen como desenfadadas. No, pero cuando estaba un poco más guapa, eh. O que sea, yo era más a la que aquí a la Bicha. La bicha la llamó, la llamó Bicha a ah, Kylie. Bueno, corremos un tupido velo. Es que esta chica el dinero la ha hecho mucho bien, ¿eh? con las cirugías. Se, se lo ha hecho todo muy bien. Hombre, coño con la de dinero que tiene que haber pagado claro. si se lo hacen mal. ya Aquí paga y yo en la tercera foto me caracterizaba como ella cuando llevaba dos kilos de maquillaje. Bueno, aquí ya fue cuando lanzó Kylie Cosmetics entonces sí. tenía que estar como claro. súper into pues, yo eso. ahí estaba obsesionadísima. Yo, 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 yo recuerdo que... quería ser ella. Yo en el, el primer launch no pude pero del el segundo launch de, de Pinta Labios uh -huh. le regalé a mi mejor amiga uno porque estábamos obsesionados, mi mejor amiga y yo. una pasta porque te los o sea, tenían que traer y había como sí, sí, sí. X unidades que Total. cuando se cerraba la venta se cerraba. Encima eran súper cercanos a nosotros por la edad. Claro. Es que entonces, ya Edad. claro y ella estaba viviendo cosas increíbles como para nuestra edad entonces claro mm. verlo ahí A todo ver, el rato ella estaba viviendo cosas increíbles como para todas las edades claro. Literalmente. Claro. porque ya tú la veías cuando hacía pole dance en la habitación de sus padres y tenía como que siete años y salía en el reality o sea era ya otra vida Qué buenas, es que nos la han dado todo, eh, tengo que sí. decirlo, o sea, todos los momentos posibles. Y Chris Jenner es que se merece, es que es, Chris, que es the devil. Tía, herself, the devil. Con, the devil. Ya, the devil ya estamos con la estatía. tía. Esta tía es una crack. <laughs> eh, bueno, ya acabo con el con la cronología si queréis y vale. así ya pasamos al next steps, que es que bueno, desde 2019, que es la estética camp en la Met Gala, ya aquí vemos, bueno, el violado. Bueno, es que lo la. Veo tan actual. Sí, es que es súper actual todo. 2020, anuncian en 2020, 2021 que van a acabar Keeping Up With The Kardashians. El peor momento de mi vida. Yo pensé por un momento que de verdad <laughs> se acababa. Y claro, dije, ellas también, ¿eh? Sí, pero yo pensaba que, en plan. Solo yo... que, uy, vaya, apareció otra productora. Claro, apareció <laughs> otra productora. Yo tengo productora. la teoría de que ya tenían a Hulu que le claro, pagaban mucho sí. más, obviamente. Hombre, y les dijo, os pagamos muchísimo por acabar. Sí, porque sí. además creo que Chris había Tres comprado no acciones eh. en Hulu o algo así. Es que tengo que decir que cuando era con. Y no era allí, sí. y online, o no sé cómo se llamaba, I, su, I, su productora, no estaban tan globalizadas a nivel... Eh, subir el reality, o sea, claro. ahora lo tenemos muy accesible, pero. Justamente por entonces, poco ¿no? antes de que lo anunciaran, como que Netflix, Amazon Prime y todo esto habían empezado a poner las temporadas antiguas. Claro. Y anti eso ya me pareció raro. ¿Por qué lo están poniendo en plataforma? Sí. ¿Qué? Pero quien quiere ver lo antiguo Olía. teniendo por redes mm -hmm. toda la actualidad. Porque encima están muy conectados con yo nosotros ahí, por redes. tú Antes preguntabas: ¿cuál, es, cuál ha sido como el éxito? No sé, yo sí. creo. Que gran parte del éxito de esta gente es haber nacido justo en la era en que se estaban empezando a lanzar las redes sociales y que tenían la capacidad de que tú supieras lo que está pasando ahora. Como y... si lo. Claro, o sea, padre... yo ahora sé lo que está pasando en la familia de las Kardashian. Yo lo sé, hemos vivido la Semana de la Moda de París, sé todos los dramas que ha habido, pero no lo he visto desarrollado. Sé que en la temporada que viene voy a, no ver, a ver todo lo que ya sé. Ya estás deseando en ver persona. la cara del bebé de Kylie, que no tiene ni llama? nombre. ¿Cómo? Exacto. Entonces ¿Cómo? nos crean mucha necesidad. Porque juegan... Y dependencia con este... incluso. Claro, juegan con el juego temporal de las redes sociales. Claro, hay una... Sí, y yo creo que también lo que les ha dado mucho éxito es que están dispuestas a todo. Bueno, okay. ya sí. Por claro. la fama y por el éxito, a todo. sea, sí, sí, han claro. hecho de todo, decirme algo que no nos hayan dado, que no hayan hecho. Eh, el reality de Pierde Peso con Chloe. O sea, ah, sí. Era una maravilla. Revenge yeah. Body. Yeah, revenge. Pero, revenge body. Pero, hay familias que no hubiesen accedido jamás o personas que hubiesen dicho, hombre, no, tal. No ya, sé es demasiado. No, a todo, todo lo que... Prueba y error, Cualquier prueba y Cualquier cosa, totalmente. Su... Mm. Es que ha sido eso. Bueno, y ahora ya nos queda solo la etapa final, que es 2022. Exacto. Lanzan The Kardashians y se vuelven un icono, literalmente, de la moda y de todo, abrazando no, todo. su estética futurista. O sea, ¿podemos malteaga? decir <laughs> totalmente que están consideradas, las consideráis iconos? Yo creo que sí. es la realeza. Sí. Hoy en día. Yo tengo que decir por mucha rabia que le dé a mucha gente porque tengo que sí. decir que hay muchas personas que no le gustan, son iconos. o sea, la moda ahora las necesita, o sea, sí son, son iconos. Así completamente. eso es innegable. Lo que también es verdad y hay que decir que joder, son iconos, eh, siempre estamos acostumbrados que la gente que está en un pedestal lo hace todo bien y ellas no lo hacen todo bien o sea claro, ellas ver, todo el mundo se equivoca claro bueno no y ellas se equivocan deliberadamente también muchas veces es que como tienen tanto salseo claro. para todos los capítulos claro es que tienen chica mi vida es más aburrida bueno y que más normal no, no te creas yo creo que realmente a se ver, le enmendan todo no de, no no que dentro de la vida de cada <risa> uno <risa> en plan, están en un nivel pues que viajan en jet privado que conocen yeah. a tal pero realmente si te paras a analizar la vida de cada uno hay mucho drama lo que pasa es que a niveles Dios, cosas, sí pero también. No, no lo... No lo Espero que mi marido no me ponga los cuernos justo cuando estoy teniendo un bebé. A ver, día, pero tú si <laughs> no. sí facturas es ¿cuánta por ¿cuánta cada cosa conoces? que te pasa, ya te digo yo que tendrías movidas no, ¿Cuánta gente conoces que es infiel o que lees? Eh, no, no, sí, claro, infieles? muchísimo. Pero a los Porque niveles del día... marido de... No, a los niveles del marido de Chloe, nadie. O sea, a esos mía. niveles ¡Oh! es muy heavy, ¿eh? No voy a decir nada, porque me hiero la sangre. Es que es te, es heavy. Lo, te lo digo. Y hacer pública de unos stories diciendo lo siento mucho, no, no, pídeselo a ella a los demás. O sea, bueno. a mí me da igual. ¿Con cuál? Y ya lo voy a ver en el real Claro, yo lo voy a ver en el real Exacto. ¿Con cuál de ellas os quedáis? ¡Ah! No, no me hagas esto. ¿Yo con quién? ¿Sí? 100%. Lo has dicho súper segura. Sí, tía, porque he tenido épocas en que he sido más Kylie. Evidentemente, creo que en mi adolescencia yo era súper Team Kylie. Luego he sentido una obsesión muy bestia por Kendall, por todo el tema de los desfiles, de la moda y tal. Eh, pero luego viendo el reality, Kendall en realidad era la que menos me gustaba. Uh -huh. Así que finalmente me quedo con Kim, que es la que empezó el imperio. Uf, yo no sabría qué decir, porque Chloe me encanta. Ah, bueno, también, claro. Eh, Chloe es que es súper divertida, Chris, es, 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 es que sí, es con Es súper divertida. K. Eh, y... Es muy difícil, yo creo como que lo que engancha de ellas es que cada una de ellas, lo que decía Fran antes, nos aporta una pequeña parte de cosas que podemos ser nosotros, porque por ejemplo a mí Chloe me parece súper divertida, uh -huh. Kylie me encanta su relación como con la moda, con el glamour, Kim me parece una tía de éxito que se lo ha Eso. buscado y de perseverancia, entonces... total. Todas me parecen Ninguno como... mencionando a Courtney. No, no, pues tengo que decir que me encanta. Courtney tiene personalidad. Es súper raro esto que voy a decir. Me encanta la personalidad de Courtney. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que soy bastante extrovertida sin darme cuenta y a veces habría que ser más tranquilita Puntito. como curni más enigmática, me gusta el rollo enigmático. Sí, pero es enigmática, pero luego te mete cada zasca en el programa que dices, "Oh my god, esta señora que estaba callada en es fantástica". Sí, sí. ¿Queréis que hagamos ahora que habéis dicho como, uh -huh. bueno, yo no he dicho el mío favorito? ¿Cuál es tu favorito? Yo favorito. creo que también si tuviese que decir favoritísima es Kim. es que favorito. se lo ha ganado, es que se lo ha ganado. Uh -huh. sí. Entonces eh, vale. esto estamos viendo desde el punto de vista de la narrativa del reality, ¿eh? o sea, no desde la realidad, el plano de la realidad y las noticias. Eso es otro tema. Ah, no, claro, por supuesto, esto y un poco tema. vinculadas con la moda, como claro. las sentimos desde este punto de claro, vista. Claro, claro. Sí. Hombre, no por sus movidas, yo digo lo mismo que con las de un. Freo, no quiero ser nadie. ¿sabes? <laughs> Exacto, no quiero ser nadie para que no me pasen estas Exacto, cosas, ¿no? <laughs> horrible. ¿Queréis que hagamos el test? Vamos a hacer un, test, a hacer un test para test. saber. Bueno, vamos a decirnos... ¿Quiénes somos Maestro. los unos los otros de Venga. personajes de los Kardashian? Los Kardashian. Los Kardashian somos los aquí. Kardashian. Mientras, si quieres contar lo que ha pasado con Kim este año en la Semana de la Moda. Lo que ha pasado que ha salido ya en el reality. ¿Eh? No, nena, eso no lo sabemos, ah, ¿no? Sí, ha salido ella, pero fue en la temporada pasada. Ahí tengo. como hablando que tenía que llevar ropa de hombre la habéis visto ese momento no le he visto me, eh, porque iba a hacer toda la semana de Milán con Prada, un patrocinio ¿no? de Prada entonces la tenían que vestir de la firma y como que no había tallas para ella y la visten de ropa de hombre y dice yo no soy como todas las modelos tradicionales tengo curvas no sé qué así que me han tenido que vestir con la ropa de hombre y el mensaje de Kanye que le dice cuando llevó el mono naranja no saldría ni pre, o sea ni de la cárcel con eso que te has puesto y dice ella mira cariño llevas llevando las mismas botas no sé cuánto tiempo, Valencia, así ¿no? que cuando te cambies los zapatos me opinas sobre exacto, mis looks. muy bien dicho, ya, yes. yes. bitch, qué te iba a decir sobre lo de las curvas que últimamente es verdad que está viendo mucha polémica porque se han quitado todas las prótesis y volviendo al están volviendo a la skinny, pero no van a volver flacas. a ser skinny, o sea, ya no tienen, ellas no tienen ese cuerpo, que se hayan quitado, no se pero hayan quitado. se las ve, se las ve, pero es vaga. un statement, o sea, quitarse las curvas es como un poco, o sea, era su signo, su y porque siempre lo ponemos como con tanta toxicidad hacia volver a la delgadez y no volver a lo natural. También es verdad. ¿Sabes? que no, ¿Nunca me ha surgido así.? Bueno, supongo que porque, como han representado mucho tiempo eso. Pero yo creo que ahora, como ya estamos familiarizados con los cuerpos sí. reales, es como, oye, yo voy a quitarme las prótesis y no es como acogeos a que yo ahora soy delgada, claro. acogeos a que os liberéis de todo aquello que habéis querido provocar ser físicamente para ser lo que sois vosotras mismas sin seguir las tendencias o las cosas. Total. Habrá que ver si cuando se vuelve a llevar super skinny ellas vuelven a ser súper. Claro. Curvy. Entonces, Habrá ahí. que ver, o sea, yo creo que es una cosa que para evaluarla hay que dejar pasar un poco el tiempo sí. y ver qué pasa con ellas. Yo creo que hay que ver qué va pasando, porque uh -huh. no, lo no, no lo tengo muy claro. O sea... no, no, pues, estaremos a abiertos a este frente para comentarlo. Venga, lo comentaremos sí. Cuando, sí. cuando se desarrolle. ¿Quieres que hagamos el test? Ya lo tengo, no. ready. Vale. Eh, ¿A quién se lo hacemos? ¿Lo hacemos a Fran? A Fran, obviamente. Yo lo he hecho antes y os puedo decir. Vale, hay un incendio en tu casa, ¿qué haces? Uno, me hago un selfie, el fuego es como la Golden Hour. <laughs> dos, me aseguro de que toda mi familia esté bien. Tres, la casa me da igual, lo importante es salvar los coches. Me aseguro de que. Bueno, es que vivo solo entonces. Bueno, supuesto. Vivo solo. Bueno, tengo dos perras. Me aseguro de que mis perritas Ay, estén bien. Ay, cute. <laughs> vale, pongo familia. Vas a ser pues corny. Parte. ¿Cómo reaccionas en una discusión? No aguanto la presión y siempre acabo llorando. Esa soy yo. No. Eh, odio discutir y paso completamente. A mí no me gritan nadie, si te metes conmigo saldrás escaldado. Yo, que soy valenciana, <laughs> madre mía. Yo paso completamente. <laughs> ya te digo yo. ¿Tú pasas? Espera, espera, que hay una. Ah. Trato de calmar los nervios y poner paz. Eh, yo paso completamente. Te digo, bitch, sí. talk to me later. Eh, ya. ¿cuál es tu sueño? ¿Quiero tener una familia muy grande? ¿Tener mi propio imperio? ¿Triunfar en la moda o ser un icono? Ser un icono. Ser un icono. ¡Ah! Tu respuesta es Carla Lagerfeld. No, no. ¿Qué parte de tu cuerpo envidia a todo el mundo? Tus labios, tu culo, todo. Soy la más guapa. El abdomen, ¿qué es esto? Intento no enseñarlo mucho, pero ¿qué es esto? Bueno, anyways. ¿cuál? De las opciones que has dicho, de las que has dicho, sí, solo hay yo estas. diría que los labios. Venga, los labios. ¿Cómo te. te... Sale? Espera, espera, falta a una. Ver. ¿Cómo te atacan tus amigos? Oye, mis amigos no me atacan. No sé. ¿Qué amigos tienes tú para que te ataquen? Claro, ¿qué amigos papá? tienes tú? ¿Quién es esta redactora? Eh, solo te mueves por el dinero. Lo único que te interesa es la fama. Eres muy aburrida. Solo te preocupas por estar guapa. <laughs> Nunca estás cuando te necesitan. Ay, no, pues no sé, es que a mí no me atacan con nada. Claro, yo pondría ¿Qué? de por estar guapa porque sí es verdad que igual es la que más tiempo dedico. Sí, a lo mejor, Pero... yo, a lo mejor llego tarde por ver qué me pongo. Me sirve. ¿Quién no? <laughs> Digo. Hostia, espera, ¿qué harías con un millón de euros? ¿Regalarle algo a mi familia? ¿Invertirlo en mi negocio? ¿Hacer una fiesta en un lugar alucinante o viajar? Invertirlo. ¿Invertir en un negocio? Sí, completamente. Ella ha respondido por él. Fran, invierte. Es que es el mejor consejo que le puedo dar a ¿Qué color de pelo de Kylie eres? ¿El azul, el rubio, el verde o el. Verde no. no natural. El azul. El azul me encanta. Es que es la época que en Kylie, por excelencia. ¿Cuál es ¿Tenemos hecho? Hecho? el, ¿El azul, el verde? Ah. Calculando resultados. A mí me encantaba el color coral. Eres Kylie Jenner. No. Eres más ah. joven, pero llevas la, la palabra éxito escrita en la frente. Yo te, creo que eres Chris. Te critican por haber cambiado y no ser la misma, pero evolucionar es el arte arreglar el neutra. Literalmente. Ah, ¿Qué has fuere? nacido para revolucionarlo todo y la gente te adora por ello. Bitch. Yes. Mírale, mírale con su anillo de escorpión. Sí, escorpión. Claro, claro. Tiene Yo te sentido. veo súper Chris, Jenner. Tú me ves Chris. Súper. ¿A ti qué te salió o quién crees que te saldría? Es que ya no lo he hecho. Yo, yo ti, lo hice. Yo a ti sí que Qué te Qué fuerte. Veo super ¿A mí? Sí, porque te veo como manejando todo. ¿Tú? Manipuladora. No. 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 <laughs> yo, sí, sí si se trata de billetes, podría ser Christian. Hombre, claro, <laughs> yo no te Si muebles. se trata de protagonismo, podría ser Kylie, porque también es Leo como yo. Nos llevamos ocho días. Yo si es Literalmente. Como... Es que... Qué hey, relación. Es que Cris y yo compartimos cumpleaños. <laughs> ambos, ambos cumplimos el 5 de noviembre. Sabía. Pues mira. Eres... ¿Ves? Como vale, eres Chris. Chris. Y... A mí me ha salido Kim. Tampoco creo que sea Kim. Mm. Yo no, tengo no muy Kendall. Sé. Yo también. Lo, ¿Sí? lo venía pensando. Te lo juro. Yo lo venía de pensando. Pero no soy tan borde, ¿no? No, no pero es que A, a mí Kendall no me parece borde. Sí, no, sea, pero como... es como muy seca, ¿no? No. no. Un poquito. No, no. es como sencilla, pero atractiva. Con Ay, su... qué bonito. Sí. Ay, me quiere. Somos un clan. Me encanta. Venga, a partir de ahora, clan. Eh, no sé cómo vamos de tiempo. Ya estaríamos. ¿Estamos? Sí, nos quedan cinco minutos justo para el test. Vale, perfecto. Pues si queréis, hacemos la despedida. Hacemos una conclusión sobre las Kardashian y una mini despedida. ¿Algo vale. que no hayas podido contar que te apetezca decir? Pues no lo sé. No... ¿Alguna, ¿Alguna o... anécdota sobre ellas? Así que tengas como en secreto en secreto. Pues mira, una anécdota de alguien que las conoce. ¡Ah! Vale, que yo conozco. Eh, yo estaba. Esto pasó. Esto me, de esta anécdota me la contaron hace poco. Es una anécdota de chorra. Vale, me parece bien. Eh, la queremos. Yo conozco a una, una chica que es publicista de un montón de gente súper famosa y entonces pues, <laughs> se las encuentra siempre en los eventos, las alfombras roja. Y dice que verlas actuar en directo cuando hay fotógrafos es la cosa más fuerte del mundo. Porque va, están, andan iban hablando y todo... En ¿Posando? Posando. Entonces ellas van... Y ella lo es imita las imitaba súper exagerada, ¿vale? Pero era como que ellas iban andando y era todo el rato colocándose, posando. Ah, ¿pero por la calle? Sí, sí, sí en plan... Ellas andaban súper lento, en plan tipo... Como a cámara lenta para Siempre que cada movimiento sea una foto. Iban posando, iban tal... Entonces era ella las imitaba como... Qué fuerte, ¿te imaginas ir así por la calle? Son los mimos de nuestra Literal. época. Pues dice que era muy fuerte, que era como a cámara lenta para que todos los segundos no haya ninguna foto que le vaya a sacar mal. Hay como una no leyenda, podría yo. Hay como una leyenda urbana, no creo que sea cierto, esto no es real. Pero hay gente que dice que Kylie bebe mucho y que eh, solo utiliza Stormy para sus stories. ¿Sí? Muy feo. Pero es una leyenda urbana que existe. Que Yo diría parís. que Chris bebe mucho y eso no es sí. leyenda, sí. eso es un fans. Bueno, esto es porque en cada dos escenas se aparece así con una ¿Con copa un de Martini. vino. O sea, sí, claro. Nos bueno, da para chicos, otro capítulo, ¿eh? Sí, pero sí tenemos, que si éramos, el... tenemos que cerrar. Ha sido un placer tener sí. a Fran muchísimas aquí. muchísimas gracias por invitarme, ¡Ah! chicas. Ha sido súper divertido, gracias sí. por venir. Muchísimas Exacto. gracias. Le has dado el toque que necesitaba, el toque Carta. O sea. Gracias a Fran, gracias a nuestro productor Carlos. Carlos ¡Uh! Gracias a Alex que es nuestro técnico ¡Ale! que lo hace super bien wow. A Barcelona, bueno, BCN Radio Hub, por tenernos aquí, por dejar, bueno, porque grabamos Exacto, en su espacio. Por concedernos este. Exacto, espacio. Exacto, a Código Nuevo por producirnos el podcast. Exacto, por confiar en estas dos. Y nos <laughs> podéis ver mmm, cuando, Paula. Todos los miércoles en Spotify y en YouTube. Y bueno, y los cortes en TikTok cada día. Hombre, Siempre estamos por TikTok. Claro, sí, obvio. Entonces, bueno, ya lo sabéis, que no os lo podéis olvidar, que los miércoles Mientras se va, va de rosa. ¡Ah!